de la que le atracaron el policía. Y fue y lo llevaron allá. Tres muchachos de Vigado, la Víbora y Rey. Y ¿dónde lo dice que tú participaste? No, yo no participé. ¿Dónde tú estabas cuando yo en motor, hermano? Yo estaba en mi casa acostado. ¿No te avisaron? ¿No te avisaron? No, que fue con una pistola. Y yo me asusté y que guardia mete motor aquí. ¿Te amenazaron entonces, según tú? Y yo le dije, no, sáquenlo de ahí, que yo no voy a aceptar y vayan a robar. Cuando te acá en policía, tú no estás. Yo no estaba, jurado por Dios. Pero dicen que tú ibas camino a las Guaranas, también no, de ellos. Yo no. Que busque pruebas. Yo quiero ver policía. ¿Tú sabías, Saúl, que te estaban buscando? ¿Eh? ¿Tú sabías que te estaban buscando? No, yo no sabía, que no me había entregado. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? Ah, digo, que hagan su trabajo y que busquen policía para que vea que yo no estaba. Pero dice que tú querías otros antecedentes, Saúl, también. No, yo no. ¿Y lo de Villarriba? ¿Qué decís de lo que pasó por allá? No, yo no sé. ¿Lo que pasó en esa zona? Que no sé nada. ¿Y por qué te apresan entonces, segundo? ¿Eh? Si tú no sabes nada. No, dije que tienes una orden de arresto y que por el policía. Entonces, pero yo quiero ver el policía para que vea que yo no estaba en vaina. ¿Y esas dos personas, qué tú le dices a ellos entonces, los que llevaron el motor? ¿Qué tú le dices? Que se entreguen y que den la cara. ¿Tú lo conoces? Repite los nombres. La Víbora y Rey. ¿Y por qué ellos fueron donde metieron al medio? ¿Por qué fueron donde metieron? Ellos también para allá arriba. Dije, ¿cuál es este motor que vengo ahora? Voy a ir para el coimán. ¿De dónde son ellos, Isaú? ¿Eh? De Vijao.